Era hacer entrevistas reales, pero claro, yo no puedo entrevistar a un torturador, no puedo entrevistar a una persona que mató gente, que torturó en aquella época, o sea, no tengo ese acceso. Entonces empecé a imaginarme la idea de crear a este personaje y darle, o sea, tener estas entrevistas y hacerle hablar de lo que me gusta que hable y de esta manera conseguir algo que, a pesar de ser falso, te queda la sensación de que es algo real. Esa era mi idea de enganchar al espectador por ese lado. De conseguir una verosimilitud, algo que luego descubres que no es real la entrevista, descubres que es un actor. Pero aún así te queda la sensación de que ese tipo existe, de que eso pasó, de que ese... Era un poco esa la idea, ¿no? Y generar así pues un rechazo mayor con este personaje.